Muchas gracias, Vicente, y a través de él a la Universidad Ana G. Méndez, en colaboración en estas conferencias bimensuales. Hoy vamos a hablar de los padres narcisistas, el maltrato silencioso. Realmente aquí vemos una familia perfecta, una familia correcta, todos demasiado perfectos. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Y entonces, comenzamos diciendo que Franco Volpi, que fue un gran filósofo y escritor, dijo: "Dime cómo te miras al espejo y te diré qué filosofía de vida profesas". Qué verdad, ¿verdad? Esta frase, y qué significativa para dar marco a nuestra conferencia. Hay muchas miradas de uno frente al espejo. Una de ellas es la mirada narcisista, la mirada de nuestra época, de nuestra cultura vacía de ideales y sujeta y esclava de la imagen. Para hablar de los padres narcisistas, tenemos que ir primariamente a un resumen de lo que es el narcisismo, tener idea de qué se trata esto, ¿verdad? Y entonces tenemos acá una hermosa imagen de John Waterhouse, en la que vemos a Narciso, es el famoso mito de Narciso y Eco, y acá la ninfa Eco. Y recuerden que esta imagen sirve para articular el tema de los padres narcisistas, de la familia narcisista de nuestra época. Bueno, cuenta la leyenda del mito griego que Narciso era un hombre que se amaba a sí mismo, amaba su belleza, perseguido por ninfas y por personas de los ambos sexos por su gran belleza. Pero él no veía a nadie, él se quería a sí mismo. Y entonces iba a las orillas de un lago y se miraba, su imagen hermosa en el espejo, mientras Eco, que había sido, porque de este mito hay muchas versiones, Eco había sido condenada a repetir justamente las voces ajenas. Eco esperaba que Narciso le dijera "te amo" para poder ella repetir, como era Eco nada más, repetir esas palabras. Pero Narciso, mirándose enamorado, ¿no?, en un efluvio de pasión, se quiso besar la imagen en el espejo y se ahogó. Luego de este mito, encontramos a Ovidio en el siglo VIII después de Cristo, en su libro La Metamorfosis, durante 15 capítulos de una impecable poesía. Y en el capítulo 3 es la metamorfosis. Entonces él habla de este mito. A partir de él, grandes escritores, grandes poetas como Garcilaso de la Vega, como el Marqués de Santillán, García Lorca, han hecho sus poemas en torno a este mito. Pero fue Havelock Ellis, en 1898, quien introdujo en la literatura de psicología el concepto de narcisismo en este artículo, Autoerotismo, un estudio psicológico. En él definía el narcisismo como una perversión sexual. ¿Qué significa? La persona que solamente se ama a sí mismo y se satisface con su belleza. No le interesa tener relaciones de amor con nadie. Lógicamente el concepto fue evolucionando, dejó de significar esta perversión. Sigmund Freud, en Introducción al Narcisismo en 1915, habla de un narcisismo primario y un narcisismo secundario. ¿Qué es esto? El narcisismo primario es cuando nacemos todos tan vulnerables, el bebé que pone toda su energía psíquica sobre sí mismo. El bebé no reconoce a la mamá, no sabe que hay un ambiente alrededor. Inclusive pasa una etapa de autismo normal. Fíjese qué increíble, pocos lo saben. Hay un autismo normal durante la primera semana de vida. Y entonces solamente está pensando en satisfacer las necesidades, no está pensando, sino que solamente esa energía está dirigida a satisfacer las necesidades de su cuerpo. Se define esta etapa por no reconocer el ambiente a su alrededor. Luego viene el narcisismo secundario. Y como esta es una teoría de la evolución psicológica humana,
Ya el narcisismo secundario, el bebé alrededor de los 18 meses empieza a ver que está mamá, alrededor que está papá, empieza a ver figuras. Y entonces toda esa energía, ese concentrarse sobre sí mismo, empieza a pasarla a las figuras que están en el ambiente, ¿verdad? Entonces descubre que hay objetos que le causan placer y otros que no. Por ejemplo, el pecho de mamá le da placer, pero no le da placer y lo considera malo cuando mamá no atiende esa necesidad. Pero bueno, esto es, son los dos narcisismos evolutivos que muestra Freud. ¿Cuántos tipos de narcisismo existen? Bueno, podemos decir normal, patológico y narcisismo maligno. ¿Qué es el narcisismo normal, antes que nada? Porque esto es lo que tenemos que definir, el narcisismo normal. El narcisismo normal es una etapa evolutiva de amor a uno mismo, ¿verdad?, que se gesta en ese narcisismo primario del bebé, que en la adultez funcionará como fuerza motriz para realizar y para tener grandes relaciones de amor con uno mismo, pero también con los demás. Y entonces, esto se puede resumir en una frase bíblica: ama a tu semejante como a ti mismo. Es decir, que yo me amo, me considero, tengo un narcisismo normal, pero también vuelco mi energía y mi interés por los demás. Ahora, ¿qué es el narcisismo patológico? Y acá vemos una manzana inmensa que ocupa todo un cuarto y es una de las estampas que hoy pongo de base del gran pintor surrealista René Magritte, francés. Entonces, el narcisismo patológico es este individuo que ocupa toda la escena, que entra a una fiesta y él es el mejor, que en la casa es el mejor, la madre no existe, el padre, la esposa, los hijos, están todos abajo, los amigos también, él es el mejor. Esto es el ego inflado como un globo lleno de aire de la persona narcisista patológicamente. Entonces acá, a partir de esta definición, se define justamente, se perfila el trastorno de personalidad narcisista, que es un trastorno grave de la personalidad con ausencia de autoestima y deterioro de la capacidad de establecer relaciones de amor y consideración hacia los demás. El narcisista solo se ve a sí mismo, no le interesan los demás, solamente son herramientas para su propio beneficio. Características del trastorno narcisista. Bueno, no tienen amigos, sino un séquito de admiradores. El narcisista necesita el aplauso, porque el aplauso es el gran regalo para la corona del narcisista. Necesita de admiradores. No puede tener amigos porque no puede entrar en relaciones de amor con nadie. Carecen de autoestima y empatía. ¿Y quién me dirán, pero cómo carece de autoestima? Si él es el mejor y se siente el mejor. Claro, porque esta de sentirse el mejor representa una defensa en contra de un gran vacío interno, en contra de esta búsqueda de sí mismo que nunca pudo lograr, y después vamos a ver por qué. Empatía, porque lógicamente no se pone en los zapatos de nadie, le interesa muy poco lo que la gente hace. Se creen seres especiales, es decir, yo me tengo que relacionar, dice el narcisista, con corporaciones y con gente de la high society, porque ojo, yo soy distinto. Son los que llegan al trabajo y dicen, a mí no me van a tratar igual, yo soy diferente, a mí me van a respetar. Explotan a los demás y los envidian. Y ustedes volverán a preguntarme, ¿por qué los envidian si son tan perfectos? Pues envidian a los demás porque los inferiorizan. Y se hacen esta pregunta, ¿por qué ellos que son tan inferiores a mí tienen esto, tienen lo otro? Pudo conseguir un mejor trabajo que yo, pudo conseguir un auto caro. Bueno, justamente este es el tipo de envidia que tienen, porque los demás son seres inferiores. Descalifican compulsivamente, Están en una reunión y, ay, este es cualquier cosa, este no sirve para nada, ven televisión y nadie les gusta, solamente ellos son los importantes. Autorreferencia constante. Usted descubre quién es un narcisista, porque al principio caen muy simpáticos, porque cuando empiezan a hablar y usted le habla de la guerra en Oriente Medio y le habla de la economía mundial, él se las va a ingeniar para dar toda la vuelta y aparecer él. Es decir, yo también, yo te puedo decir mi experiencia, todo está referido a él. Y acá viene algo interesante y por eso lo subrayé. Elección de objeto narcisista. ¿Qué quiere decir? Que eligen a sus parejas
de la siguiente manera. Freud dijo que había dos maneras de elegir una pareja, ya sea la elección narcisista, que es esta, o por apoyo o anaclítica. Quiere decir que hay gente que no son narcisistas y pueden las mujeres elegir al padre protector y los hombres pueden elegir a la madre nutricia, la imagen de ello. Pero la elección narcisista, el narcisista elige lo que fue y ya no es, lo que quiso ser y no pudo. Vale decir que ustedes me dirán, pero ¿por qué? Si él no lo pudo hacer, elige a alguien que sí lo es. Porque comienzan entonces a destruirle la autoestima. Esa persona que de pronto, esa pareja, esa mujer que es el CEO de una gran empresa, el narcisista quiso llegar a ser CEO y no pudo. Y entonces la elige a ella, que tiene eso que él no tuvo, para empezar a inferiorizarla. Bueno, le destruye la autoestima, no al punto de maltratarla, como el abusador o el que pega, porque si no la abandonarían, sino que la tienen ahí, de alguna manera tirando su autoestima por el piso. El doctor Theodore Millon refinó muchísimo esto del narcisismo. Y fíjense, definió cuatro narcisistas. El narcisista sin escrúpulos, el estafador, el que va a estafar a la madre, no le interesa. No le interesa de nadie. El narcisista elitista. Ah, bueno, yo soy del high society, yo tengo que estar siempre con gente importante. Toda la gente importante me sigue a mí. Porque claro, lo que el narcisista piensa es qué suerte que toda esta gente que está acá alrededor mío tiene la suerte de poder verme, de poder disfrutarme. Yo soy una persona fabulosa. El narcisista apasionado. Bueno, es el mujeriego. Qué suerte las mujeres que disfrutan de mi presencia. Me gustaría ser mujer para poder ser abrazada por mis propios brazos. Eso es lo que piensa el narcisista y tienen muchas mujeres. El narcisista compensador, esa gran megalomanía. Yo soy el mejor, que está ocultando una deficiencia por un trauma en la infancia. Y después vamos a ver por qué. Acá viene Otto Kernberg, un libro que les recomiendo. Trastornos graves de la personalidad, ustedes que están estudiando psicología, esto es muy importante. Otto define el narcisismo maligno. Y el narcisismo maligno tiene estas características, además de lo que ya de alguna manera definimos. El narcisista maligno entra en cólera fácilmente, es muy agresivo. Impulsividad, comportamiento sádico. Es esa persona que no le interesa ir a un banquete en un pueblo en donde los niños están muriendo de hambre. No le interesa, es sádico. Sentimiento de vacío interno, lo que les decía antes, hay un sentimiento, algo me falta, no pude saber quién era yo, y entonces ese vacío lo compenso. Vínculos inestables, es decir que no puede tener relaciones, porque todo el mundo no sirve para nada, ellos solamente son los que sirven. Pensamiento suicida, y ustedes dirán, ¿pero por qué? Claro, porque cuando deja de tener el aplauso de la gente, cuando la gente no lo admira, puede entrar en una depresión e intentar suicidarse. Escaso control de impulsos. Ellos gritan y dicen a todo el mundo lo que se les da la gana. Mitomanía, mienten mucho. Puede ser que tengan logros personales, puede ser que hayan sido exitosos o sean exitosos, pero lo van a exagerar. Baja tolerancia a la frustración. No vayan a decirles que no, porque entonces entran en cólera. Tendencias antisociales. El narcisismo maligno, así como muchos casos de trastornos de personalidad narcisista, son psicópatas. Para los que estudian psicología, la psicopatía, y así como el trastorno de personalidad narcisista, están tipificados en la Biblia de los psicólogos y los psiquiatras, el DSM en su edición número 5, en el taxón 2, es decir, en la categoría 2 de trastornos de personalidad. Estadísticas, del 50% al 75% de las personas narcisistas son varones. Bueno, los teóricos dicen que detrás de un narcisista varón hay una madre narcisista. Bueno, el 1% de la población mundial es diagnosticada. Y esto nos lo dice la psicopedia.com, la organización Psicopedia. Pero la realidad con esto
mis amigos, es que hay muy poca estadística, porque los narcisistas nunca van al terapeuta porque se sienten ellos los mejores, los más sanos, los más aptos. Entonces, muy probablemente esto se triplique o se cuadriplique, o probablemente lleguemos a un 10% de la población. Causas del narcisismo. De acuerdo con la teoría del aprendizaje social, hay una sobrevaloración de los padres respecto de los hijos, ¿eh? Los hijos les dicen son especiales, tienen más derecho que los demás, y hay falta de amor auténtico. ¿Por qué? Porque, claro, los padres narcisistas no ven a los hijos por quien los hijos son, no ven sus deseos. Ellos tienen un proyecto, y un proyecto que tiene que ver con que los hijos sean perfectos, son esas familias de hijos perfectos que grandes universidades que nunca fallan y que además no muestran sus fallas en público. Y entonces el mensaje del padre narcisista es: yo tengo una fantasía que me favorece a mí. Ojo, hijo, cumple toda esta fantasía y lo que yo te digo, porque si no, no te voy a querer más. Ese es el mensaje inconsciente, porque el narcisista como padre ofrece amor condicionado. La teoría psicoanalítica nos dice que es falta de cariño de los padres. Y bueno, lógicamente, ¿no? Si nosotros, estas dos teorías creo que se entrecruzan, porque lógicamente, al no haber un amor auténtico, que es cuando yo veo a mi hijo en lo que es y lo acompaño, lógicamente estamos hablando de una falta de cariño. Y finalmente descendemos aquí, mis amigos, en el narcisismo y la posmodernidad. El narcisismo justamente es la traza de nuestra época.